no se va el verano y hay una mosca aquí que lleva 2 días en mi casa. Como cantaba Shakira, moscas en la casa. Que no se vaya. Ayer me puteo en el directo todo el rato. La mierda, la mosca. Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy en AR, como veis. Además, estoy en mi portátil y mi Limbo Pro X15 AMD Ryzen. El vídeo va a estar grabado en 2K. La pantalla la estoy grabando con OBS Studio en 2K. Así que os recomiendo que ahí en el botoncito de YouTube, pues, veis aquí que tengo Arch, pantallas, la tengo 100%, es escalada a 2560x1440, la llamada 2K, pero bueno, porque para grabar con OBS, si está la pantalla 2K, luego le pones otra resolución escalada, OBS empieza a hacer cosita regulinchi. Así que ya sabéis, está en 2K, ponerle 2K, pantalla completa, correcto, ¿ok? Si lo hace el amigo DryMeca, Manuel Cabrera Caballero, porque no voy a hacerlo yo, que tengo yo que no tenga Manuel. Bueno, tengo menos pelos que él. Bueno, gente, ¿qué tal? Hoy quería hablar un poquito de ARS, de mi experiencia. Con ARS, ya sabéis que tengo ARS con plasma en mi PC de escritorio, Quimera Ventus. Con mi joya de la corona en cuanto a hardware, la que yo considero que es la... ahí está la mosca. ¿Será? Que no se va. Mi joya de la corona en cuanto a hardware, la Intel ARCA 770. Ahí la tengo con ARF Plasma en la torre, en el Quimera Ventus. Que puse Plasma el año pasado, noviembre, diciembre. Y no lo he quitado. Para mí Arch. Y aquí tenéis ARC con Genome en el portátil, en el Limbo Pro X15. Y bueno, ARC es una roca. ARC es una roca. Pero antes de entrar en el tema este, os recomiendo el vídeo, mi último vídeo de ayer o antes de ayer, que hice una parodia. Esta canción tiene una historia. La hice en un día, es decir, a mí la nueva canción de Shakira que canta con Fuerza Régida, otra canción para Piqué, para el entorno de Piqué, que oye, que a mí todo esto, yo estoy disfrutando, que Shakira le tire a su ex, me encanta. ¿Quién se le ocurre engañar a Shakira? Estando con Shakira necesitas otra mujer, por Dios. Shakira es una diosa. Así que Piqué, los suegros de Piqué, se merecen una, no mil canciones que le haga Shakira. Y lo está monetizando, se está forrando aún más y me parece perfecto. Shakira es una diosa y ya está. Y no hay otra. Bueno, ayer hice un directo en mi canal de Twitch. Ya sabéis, twitch.tv/yo308. Y aquí una hora y pico, cerca de 2 horas, expliqué cómo surgió la adaptación, que es la primera que hago para el mundo de MacBook, de los fans de Apple. Y aquí explico un poquito todo. Y lo voy a resumir rápidamente, os voy a decir una pinceladita para que luego, si queréis, vayáis aquí y veáis el vídeo completo. Dura 14 días y ahí lo tenéis. Esta cover empezó siendo una, perdón, una cover linuxera. Pero cuando llevaba dos, tres, cuatro líneas escritas, se fue cambiando. Digo, hostia, me está saliendo otra cosa, ¿no? Y al final terminé siendo una parodia, ¿no? De un Apple fan que bueno, que quiere comprar las cosas de Apple. Un Apple fan como yo soy fan de productos de Apple. No soy fanboy, pero soy fan. ¿Y qué pasa? Que está la cosa muy cara. La Apple es muy cara, como bien sabéis. Y no se puede. Y yo lo poco que tengo de Apple, pues es a plazo, ¿no? Que todavía me queda por pagar algunas cosas. Pero bueno, está muy graciosa, una letra muy buena. Yo creo, entiendo, fue todo hecho en un día, en la tarde estaba escuchando a Shakira. El domingo, el día que llovió, creo que fue el viernes llovió. Pues estaba escuchando a Shakira, ta, 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 digo, hostia, pues esto se... Y a raíz de mierda que no me trata, tengo un jefe de mierda que me trata bien, pues digo, yo empecé a canturrear, a tatarear, tengo un Windows de mierda, y hostia, aquí hay canción. Y salió eso, pues salió esto. Nada, en 15 minutos hice la letra y luego cantarla. Está cantada a 4 pistas, he repetido yo 4 veces de manera distinta para darle ese efecto. Yo no soy cantante, ¿eh? yo llevo un tractor, yo trabajo en el campo. Pero sí está paneada izquierda y derecha las pistas centrales para que darle ese efecto. Lo vi en un vídeo y dice, hay que panear. Así que sí, os recomiendo escucharla con auriculares. Es decir, en ciertas partes de la canción me escucharéis en el centro y una vez para la izquierda, otra vez para la derecha. Pequeños matices, pues para que le eche para darle un toquecito más profesional
a la adaptación, a la parodia. A la parodia, es una parodia de la canción de Shakira y Fuerza Régida. El Jefe, os recomiendo, muy graciosa. Bueno, decía, tengo dos ARs. En el equipo, en el PC, Chimera Ventus, con la Intel ARC A770, estoy enamorado de esa gráfica. No quiero otra cosa que no sea Intel, lo siento. El día de mañana, en un futuro muy, 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 muy lejano, si yo me comprara otro portátil, ya sabes que no soy de portátiles, mayormente lo tengo porque lo tengo, me tocó. Pero si en un futuro me comprara un portátil, sería con gráficas dedicada a Intel, que ya hay con gráficas dedicada a Intel, la 770, 750, 380, etcétera, ¿no? Pero estoy muy contento con mi gráfica en mi de esto. Ahora mismo tengo portátil este, ya sabéis, este maravilloso portátil de Slimbu Pro X15 que me tocó en el sorteo. Y por aquí tiene una noticia, el Chapuza informático. Tengo un Windows de mierda que no vea nada. Bueno, aquí está la noticia. Los nuevos driver Intel obran un milagro. La AR A750, que es la que tiene el amigo Sedega de Ryumar. Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, bienvenidos una vez más a este canalet. Hola, Sedega, ¿qué tal? Maravilloso PC que te has apañado. Gachón. La Intel ARC 750, ya sabes que yo tengo la 770, la misma, pero con más gigas de RAM. Supera a la RTX 4090 en codificación de vídeo. Yo leeré lo más gordo, dejaré la noticia ahí abajo en la cajita de descripción. La Intel ARC A750 es hasta un 50% más rápida que la RTX 4090 al exportar vídeos, y no vale ni lo que vale una 4090. Y aquí dice que gana en casi todas las pruebas de codificación de vídeo. Ojo, cuidado. Entiendo que evidentemente es en Windows, los drivers de Windows, pero bueno, que en Linux también estamos ahí. Estamos también. Así que ya sabéis, si estáis dudando en gráficas dedicadas para Windows o para Linux, yo Intel, siempre Intel. Yo ya hasta que me muera, Intel, de toda la vida. Pues bueno, tengo en el PC de escritorio, tengo Arcon Plasma, que lo puse en noviembre, diciembre del año pasado, estoy encantadísimo. Y en este portátil, en el portátil donde estoy ahora mismo grabando, que es este, el Pro X15, ¿ok?, de la gente de Slimbu, AMD Ryzen 7 5700U de 32 GB RAM con la AMD GPU integrada Lucienne. Pues bueno, estoy con Genome, como estáis viendo, ¿no? Con Genome aquí. ¡Urr! Maravilloso. Bueno, aquí puse Genome por el tema del Touchpad, aunque yo no soy mucho de Touchpad, que es Touchpad. Yo llevo un ratoncito Bluetooth de otra vida en Logitech de este baratico, y ya está. Es que yo no me acostumbro a tocar con el dedito ahí. Pues os digo, la Arcon Plasma en el PC grande, en el Chimera Ventus, con la Intel ARC, lo puse en noviembre, diciembre del año pasado. No he tenido que hacer nada. Y esta ARC, es decir, actualizar y ya está. Sudo panman yuyuyu, pum 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 pum, y ya está. Y esta ARC con Genome la puse aquí en este portátil hace un mes y medio, 2 meses puede ser. Yo ya sabéis que para la fecha soy negado, nunca apunto nada. Pero tampoco he tenido que hacer nada. Cero fallos. Es decir, simplemente sudo panman menos s uuu y ya está. El proceso AR lo que tiene, AR no es lo que era antes. Y realmente postinstalación hay que hacer muy poquitas cosas. Que si activar el Bluetooth por System D, que si activar el TLP para la batería en el caso de los portátiles, pero poquito más, yo creo que el proceso más complicado de Arch es la instalación. La instalación con AR Install, bueno, ya no vamos a decir a la vieja usanza, yo nunca he usado el Skiri ese que tienen oficial. He usado AR Install, que también es oficial, pero es un asistente. AR Install es, ¿quieres esto? Sí. ¿Quieres lo otro? No. ¿Quieres? Sí. No. Sí o no. Una de dos. O bajas tú, o subo yo. Estaba aquí, no, que sale grandísimo. Pero luego no tiene... Ese paso quizás es el más complicadillo, evidentemente, para un novato o para cualquiera, aunque no sea novato.
Pero fuera de eso, yo por ejemplo en Aristal no me he enseñado a asignar las particiones durante la instalación. ¿Qué hago? Simplemente le digo un disco top a ella y luego ya post instalación agrego mi partición de datos, en media datos, etcétera, etcétera. Eso lo hago post instalación porque es que no sé hacerlo de Aristal. ¡Tonto! ¡Que eres tonto! No me sale. Pero fuera del instalador, realmente es una roca. Y yo va muchísimo mejor que otras distros basadas en Arno, por ejemplo Manjaro. Ahora va muchísimo mejor que Manjaro. He probado mis kernels el otro día, enseñé un par de vídeos de Manjaro, ya la he quitado para poner otra, para hacer otra review, pero va mejor que Manjaro, va mejor que cualquier otra basada en Arch. Si queréis decir al mismo tiempo para tener todas las aplicaciones, pues quizás la más indicada sería Indibur. Si no queréis pasar por el proceso de Aristal o el Skiri, pues la más indicada yo creo que es Indibur, porque es una ARP, prácticamente una ARP con Codorinchi, quitando repositorio de ellos que le meten sus cositas, pero lo demás, como tienen repositorios integrados de Arlinux, estáis al mismo tiempo que ARS, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en ARS, pues veis que estoy grabando con OBS Studio. Vamos aquí a ajustes, a salida, en grabación, lo mismo que en emisión. Pues bueno, pues veis que evidentemente sí estoy usando FFmpeg API H264 para tener la aceleración por hardware disponible y poder usar la tarjeta de la integrada, la AMD GPU integrada en este Ryzen, ¿no? Luciene, lo veis por aquí, ¿no? Cosa que en Manjaro, pues hay que hacer unos inventos, bueno, pues se hacen y ya está, pero que no hay que hacer nada aquí en AR, ¿no? Entonces, esta ventaja sobre Manjaro es grandísima, ¿ok? Porque lo tienes de manera oficial. Dicho esto, pues ya os digo, yo llevo estas dos Arlinux para adelante. A mí me encanta que haya actualizaciones a diario. Hay gente que se queja, ay, es que hay que actualizar todos los días. Pues no actualice. Es que es una tontería no actualizar. Mucha gente me pregunta, bueno, yo estoy muy bien en Android tal o en iOS tal, no quiero actualizar porque va a comer más batería, porque no sé. Es que hay que actualizar porque llega un momento en que en Android, en que iOS, en que Linux, en que Windows, en que MacOS quitan soporte a las versiones pasadas y estás expuesto en cuanto al tema de seguridad y tienes que actualizar. Entonces a mí todo lo que me entre, aunque sea diario, de paquetes, nuevos paquetes de ARP, pues me parece perfecto, porque si un paquete, una nueva versión corrige algo, un bug, un bug, un error de un paquete anterior, pues oye, tremendo. Quizás os voy a preguntar una cosita, quizás si estoy experimentando en Firefox, no tiene nada que ver con ARP. Me pasa lo mismo en el Firefox de MacOS. Me pasa lo mismo en el Firefox de Windows 10, que tengo por ahí un PC con Windows 10. Que en Firefox tampoco regulinchi, hace algunas cositas raras y algunas veces también se queda como bloqueado. Pero esto es Firefox, lleva un par de versiones Firefox que no funciona como debería, ¿eh? Y yo con lo que yo quiero a Firefox, que para mí es el mejor navegador web del mundo por encima de cualquier otro. Pero bueno, vamos a ver ahora. No creo que esté comiendo mucho, ¿no? Firefox está ahí. Pero no noto yo, Firefox lleva un par de versiones rarucho. Y cosa que me obliga a algunas veces irme a Brave, por ejemplo, a Brave, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis el desempeño de AR en este equipito, que veis que está prácticamente tranquilo. No está alterado para nada. Y bueno, también pues otra cosa que mucha gente, Papyrus, como mi amigo David de El Salvador, San Salvador, dice, es que los Papyrus son de 2010, no, que si se acaban de actualizar, es que yo no concibo otra cosa que no sea Papyrus. Se acaban de actualizar y fijaos qué bellísimos iconos, por Dios, qué bellísimos iconos, esto es feo, esto es de 2010. Pero qué maravilla es esta, por Dios. Qué maravilla es esta de iconos. Yo no concibo otra cosa de iconos que no sea Papyrus. Por favor, por Dios, madre mía. David, Papyrus. Bueno, y entonces eso. Resumiendo, mi experiencia con ARC, tanto en ARC Plasma como en ARC Genome, es buenísima. Estoy encantado. Me encanta. Una vez que has pasado ese pequeñito proceso de instalación, una vez que la configuras, es una roca. ARC no se rompe. Antiguamente, la antigüedad, sí, pero eso era antigüedad antiguamente.
cuando había que hacerlo prácticamente todo a mano. ¿Acordáis en el RC de poner los demonios, los daemon a mano? Eso ya es prehistoria. Ya con Aristal, que es un asistente en línea de comandos, lo tienes todo hecho. Y bueno, que voy a seguir con AR en estos dos equipos. En el grande plasma, porque es lo que puse, lo que me gusta. Ahí tengo la Intel RC, me gusta plasma, me encanta plasma. Me gustas tú. Y en el portátil más indicado Genome por el tema de, ya sabéis, de Wayland, para el tema del Touch Pouch y de estas cosas. Ahora viene Genome 45. Por el culo de la ICO. Que va a romper las extensiones con versiones pasadas, no va a ser compatible, pero bueno. Cosa de Genome, de la gente de Genome, que es así. Y nada, y simplemente os quería comentar, si os gusta Genome, aquí como estoy en Argenome, pues tengo esta. Os recomiendo que leáis esto, yo lo leo cuando entro, que es This Week in Genome, y aquí vais leyendo las cositas, las aplicaciones de Genome, Genome Circle, etc. Cuando se va actualizando, esto, ¿no? Pues las aplicaciones de Flatpak, etcétera. Yo ya uso mucho Flatpak. También os recomiendo, voy a recomendar para finalizar, porque esto es un vídeo experiencia con ARS, un reproductor que vi en la web del amigo Christian de TechChase. Yo me voy a abrir otro blog que se llama T7, T8, T9. chiste, ¿no? TechChase. Y bueno, aparte del que ya hice el vídeo de G4Music, también él comentaba un reproductor que se llama Resonance. Resonancia, entiendo yo qué quiere decir. ¿Veis aquí? Resonance. Que yo me he hecho mucha resonancia magnética por el tema de la vértebra, que tengo pinzamientos en la C2, C4, C5, C6, hasta llegar a la C15 de Citroën, tengo otra Citroën ahí. ¡Es que me desorino! Pero bueno, os voy a recomendar Resonancia, además que lo vimos aquí antes. Bueno, se puede buscar ahí, pero lo vimos aquí, como veis. Y bueno, es un reproductor que hace poco estaba en estado alfa. Estado alfa, es decir, en los primeros pasos del desarrollo. Y ahora, pues fijaos qué bellísima factura de reproductor, por Dios. Pero esto dan ganas de chupar la pantalla. Qué maravilla de resonancia, ¿no? Qué maravilla de resonancia. Aquí a simple vista, bueno, pues tenéis esto por álbumes, por canciones, por artistas, por géneros, ¿ok? Si tenéis los archivos de audio local, os saldrá pues en la carátula, si lo tenéis con carátula, quiero decir, pues os saldrá. Yo, por ejemplo, puedo picar aquí, y al picar aquí, fijaos qué maravilla de reproductor. Vamos a agrandarlo un poquito. Y picamos en un álbum, que estoy en álbum, en este del 60-69, y me sale aquí la lista de reproducción maravillosa de todos los archivos que hay dentro de esa carpeta, dentro de ese álbum. Es una colección que yo compré hace muchísimos años en la antigüedad, y lo tengo, se llama From a Disco House Perspective. Bueno, está aquí más grande, saliendo aquí en chiquitillo. Y bueno, pues From a Disco que va del 60 al 89. Y bueno, y está en carpetas, las 60-79, 70-75, pom, 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 pom. Y veis aquí, bueno, y si yo reproduzco cualquier canción, pues sale. Lo que pasa es que tendría que pararla por el copy. ¡Wow! Yo creo que eso no me dará. Eso no me dará, ¿no? A Gis Brand. ¡Wow! ¡A Filgo! Y bueno, tenéis aquí un reproductor bonito. Tenéis aquí los botoncitos de volumen, el bucle, el no sé qué, el loop current trunk. El loop es reproducir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que se llama loop en inglés, para que lo sepáis. El shuffle, quicker. Y good to quicker. Yes, idiomas, querida. Bueno, y también, pues si lo ponemos, por ejemplo, en tracks, está aquí. Si yo reproduzco esta, aquí me sale entrar simplemente. En artistas, sería aquí. Yo, si nos vamos a artistas, este, me sale por aquí. Ok, qué maravilla, reproductor, por Dios y por la Virgen, por el Espíritu Santo. Bueno, tenéis aquí un play gordo, que es para reproducir esto. El signo más para agregar. Y por géneros. Vamos a Pop House, por ejemplo. ¡Ay, se cerró! Se cerró. Ya os digo que está en estado alfa. ¡Ay, nos han pillado! Vámonos a su web, en GitHub. cuatro meses. Lo último, resonancia. Como veis por aquí, todo. Dejaré también
qué maravilla, por Dios, qué maravilla. Dejaré también en la cajita de la descripción abajo. El perro, tú sabes. Voy a sacarle un día una cobra al perro. Siempre me interrumpe muy. No, vámonos, que nos vamos. Nada, estoy muy contento con Arc Plasma en mi Quimera Ventus, en mi equipo, en mi PC escritorio Intel i5 con la Intel RCA 770 con Plasma. No me he fallado nunca, nunca, nunca. Y estoy muy contento con Arc Genome en mi PC, en mi portátil, perdón, mi portátil Slimbook Quimera, en mi portátil Slimbook Pro X15 AMD Ryzen. Arc con dos escritorios, que son para mí los más escritorios más importantes, Plasma y Genome, Genome y Plasma. Y bueno, y realmente... realmente no tiene, una vez que está instalada y configurada a tu gusto, no tiene más mantenimiento, al menos en mi caso. Siempre todo esto es de una experiencia personal, porque ya sabes que Linux se comporta de manera distinta, se puede comportar de manera distinta dependiendo del tipo de hardware. Al menos en mi experiencia personal, en mis dos máquinas, en la Intel y en la AMD, Intel con la Plasma Genome, AMD con la Genome, pues no estoy teniendo más problemas, simplemente no estoy teniendo ningún problema, simplemente actualizar y ya está, terminar sudo pacman SUU y ya está. Y esa es mi experiencia con ARS y creo que me quedará para rato. Estás actualizado, tienen los últimos de los últimos, esperemos a ver cuando entre Genome 45K, lo que trae. Y nada, gente, pues simplemente eso. Ok, venga, esto no quiere decir que te guste una distro mucho, no quiere decir que las demás sean malas, ¿no? Por favor, claro, siempre con cariño y respeto. Exacto. En comparación con otras basadas en ARC, va mucho mejor ARC, siempre la fuente va mejor que las basadas. Y nada más, que no quiero decir que Manjaro sea mala, ¿no? Pues no me acuerdo si he dicho Manjaro antes o no, pero quiero decir que a mí, mi experiencia personal, me ha ido mejor ARC que Manjaro en mis equipos, tanto en Intel como en eso. Como te puede ir mejor Ubuntu que una basada de Ubuntu, o te puede ir mejor Debian que una basada en Debian, ¿eh? Que no es esto nada contra Manjaro, ni a favor de ARS, ni contra Endeavor, ni exactamente, ni otra cosa. Yo, si queréis una experiencia ARS directa, recomiendo Endeavor. Si queréis ser como ARS, pero tener otro tipo de desarrollo y otro tipo de tranquilidad, Manjaro, porque no es ARS directa. Ok. Venga, gente, muchas gracias. Contadme todo lo que queráis. Si os ha gustado el vídeo, podéis dejarme un me gusta o incluso suscribiros. Y hasta la próxima.